Good morning, por aquí quiero darte la bienvenida a un episodio más en el último de la lista, nuestro segundo día de road trip con una mañana alucinante. Es difícil de describir el hecho de levantarte, estar aquí y ver directo hacia la montaña, tener todo este paisaje, por supuesto, disfrutarlo con la compañía correcta. Salud, baby. Por allí tenemos a Irán dormidita y hoy nos espera un día muy, muy fantástico. Vamos a visitar a unos sitios de película total y lo mejor de todo es que tú nos vas a acompañar, así que no te despegues de la pantalla ni un solo segundo. Pero antes de nada, también se me olvidaba mostrarte aquí nuestro escenario, ya que ayer era de noche, había cosas que no se veían. Por allí tenemos a las vaquitas, no sé si se aprecia con la cámara, por allí también hay toda la parte de la montaña. Y por aquí tenemos nuestras propias gallinas. Por ahí están. Allí están. Es espectacular, sin duda, empezar la mañana en un sitio como este. Y está de más decirte que si aún no nos sigues en Instagram, te lo dejo aquí abajo para que vayas, porque vas a estar viendo nuestras aventuras en tiempo real. Y te voy a adelantar algo, esta no va a ser la única. Vamos a ello. Por un día increíble, por un desayuno bonito juntos y por una vida maravillosa llena de viajes. Aquí nuestra primera parada del día, alimentar a Irán. Calentamos biberón y justamente ahora ya ella tiene ahí las vistas directas hacia la catedral de Covadonga. No, la basílica. La basílica, y vamos a ir directo hasta los lagos, que son la imagen más de postal que vas a ver hoy. Ya lo verás tú por tus propios ojos. Ahí ya están pidiendo comida. Y ya que estoy solo, puedo quitarme esto sin problema ninguno y darte la bienvenida a este lugar tan especial e icónico de Covadonga, de este lado de la montaña y por aquí su basílica. Una basílica que lleva más de 100 años siendo punto de interés, de peregrinación y punto religioso espiritual más importante de todo este sector del norte y que trae al año a miles y miles de turistas para no solo ver este monumento increíble que lleva tanto tiempo aquí, sino las vistas naturales impresionantes que se crearon aquí. Y una de las cosas más impresionantes e icónicas que se ven desde aquí, desde la basílica, es la Santa Cueva, un lugar al que nos dirigimos ahora, el cual se encuentra por allí. Y justo comentábamos Karen y yo ahora que este lugar se parece muchísimo al monasterio de Montserrat, ubicado a las afueras de Barcelona, en el área de Cataluña, del cual vas a estar viendo imágenes a continuación. Fue un viaje que hicimos también. Y el hecho de estar rodeado tanto de naturaleza, de montaña y la basílica aquí en el medio, tiene muchísima similitud. Otra cosa muy importante y resaltante que nos preguntábamos Karen y yo era cuál era la diferencia entre basílica y catedral. Y la diferencia es simplemente un rango, una cuestión más de importancia. La basílica está como un estatus social un poco más alta que la catedral, y es simplemente por eso, por el tiempo que tiene y la importancia que la gente le ha dado. Y una vez finalizado el recorrido por aquí, es momento de ir a nuestro siguiente punto, los lagos de Covadonga. Y vamos a hacer un truco de magia. A la una, a las dos, a las tres. Y ahora bienvenidos a una de las maravillas del mundo, los lagos de Covadonga. Sin dudas, está realmente alucinante. Pero llegar hasta aquí, Dios mío, es como... No puede sufrir de ansiedad. Es que no hay ni palabras para describirlo, en serio, pero bueno, vale la pena totalmente. Montaña, nevada, vamos, es increíble.
Y para los que se preguntan cómo tomamos todas nuestras fotos, pues ahí está, nuestro fotógrafo personal, que es justo el que tomó todas las fotos que vas a ver aquí con este lago detrás. Tiene un buen sueldo, ¿eh? Así que contraten el suyo. Y otra cosa que les quería comentar es que si van a venir aquí a los lagos de Covadonga, lo más recomendable es que no vengan con zapatos blancos, porque lógicamente pues se te van a llenar de caquita de vaca, porque ahora mismo no hay ninguna aquí, pero normalmente se encuentran pastando libremente. Y bueno, hay bastantes caquitas por ahí tiradas y no es la mejor opción venir con este tipo de zapatos. Y este otro lago que tenemos acá a las espaldas es el segundo lago que tenemos aquí en lo que viene siendo los Altos de Covadonga. Para poder tener una perspectiva tanto de este como en el que estábamos anteriormente, tienes que subir a un mirador que se encuentra allá arriba. Puedes subir desde este punto o desde el segundo lago que está un poco más alto. Nosotros no lo hicimos porque teníamos que cargar a Irán, eran muchas escaleras, estaba complicado, pero de esa manera puedes tener unas vistas 360 de lo que son los dos lagos por completo. Por aquí tienes también tanto el nombre del lago como las indicaciones para que las personas pues no se les ocurra de alguna manera vandalizar o perturbar lo que viene siendo la fauna y flora de este lugar tan increíble y fascinante y que pueda perdurar así tal cual por muchísimo, muchísimo tiempo. Y estando aquí no puedo evitar hacerte una pequeña reflexión, y es que hace un par de años para Karen y para mí llegar a conocer este tipo de lugares solo podía ser posible a través de una pantalla, a través de la tele, a través de personas que decidieron viajar, romper sus esquemas y decir, mira, yo voy a mostrarle esto al mundo. Y por eso estamos tan felices de estar hoy aquí, no solamente por conocerlos, verlos en persona más allá de una foto o una simple imagen, sino también por el hecho de decirte de que si nosotros hemos podido, tú también puedes, de que viajar no tiene por qué ser costoso, no tienes por qué hacerlo tan complicado. Así que te digo de todo corazón y con toda confianza de que el hecho de que nosotros estemos pisando este sitio hoy, recorriendo este bonito paisaje tan espectacular, solo significa que los sueños se cumplen. Y si nosotros lo hemos hecho, puedo decirte que el mundo entero está ahí esperando por ti. Y después de 30 minutos de camino desde los lagos de Covadonga y la pedazo de siesta que se ha pegado Karen en el coche, te puedo decir que estamos en Ribadesella. Así que bienvenidos una vez más a un sitio completamente diferente. Es un pueblo muy muy pequeñito, de no más de 6.000 habitantes nada más, sumamente bonito, pesquero. De hecho, como dato curioso, era el principal puerto de la parte norte de Asturias en el siglo XIX, así que tenía una importancia bastante relevante. Hay algo que sí debo mencionar y que me llama mucho la atención, y es que ahora mismo te estamos grabando esto a las 3 de la tarde y no hay casi nadie en la calle. De hecho, somos los únicos, un par de personas más. En donde tomaron que sea la sidra para probarla, pero puede ser que estén en la hora de la comida, puede ser que, como no, estén en la hora de la siesta, algo muy habitual aquí en España, o puede ser que hayan dicho bien Iván y Karen, así que larguémonos a nuestra casa. Bueno, y al final, después de ver todo el pueblo vacío, hemos parado aquí para comer un poco y luego seguir con el recorrido. Y tenemos que decir que el clima nos ha acompañado, no sé si así es siempre en Asturias, pero tenemos 17 grados muy bien aprovechados, así que salud por ello, baby, y por muchas más aventuras. Que se note que a pesar del pasar de los años, este pueblito no pierde su esencia pesquera. De hecho, fíjate todas las trampas que hay aquí para pescar, todas las redes. Se extiende hasta allí más de 20 metros y de hecho podemos ver aquí a pie de orilla, de puerto, todas las embarcaciones pesqueras que me imagino que salen todas las madrugadas a trabajar para así dar uno de los mayores sustentos a este pequeño pueblito. Y otra cosa que quería comentarte como dato muy, muy interesante
Es que en este preciso lugar se construyó el primer puente de madera en todo el cauce del río Sella, que no es que es un río corto, de hecho tiene una longitud de 66 kilómetros. En el año 1865 se construyó el puente de madera. Este puente se destruyó y luego en el año 1898 se construyó otro de hierro. Este segundo fue completamente destruido en el 1937 durante la Guerra Civil Española y se reconstruyó en el año 1940 sustituyéndolo por uno de hormigón, que actualmente es uno de los que está aquí. Mira, esto es una clase de historia aquí con Iván. Espectacular. Y antes de marchar, solo podemos decirte que nos encanta el hecho de conocer lugares, de recorrerlos, totalmente, de aprender, de llenarnos de su historia, pero sobre todo de compartirlo contigo a través de la pantalla. Solo te puedo decir que si todas estas aventuras te están gustando, que te suscribas, que apoyes los videos, porque de esa manera vamos a llevarte a muchísimos sitios más que recorrer, vamos, porque se vienen juntos cientos de aventuras fascinantes. No sé si recuerdas, pero en un video anterior visitamos uno de los pueblos más bonitos de España, ubicado en Galicia. En esta ocasión, ya que me encuentro en esta parte de España, en la parte correspondiente de Asturias, muy cerca de los picos de Europa, no quería dejar pasar la oportunidad de llevarte conmigo y ver dos de los cinco pueblos más bonitos de España que tiene esta región. Comenzando por este que tenemos aquí. Bienvenidos a Lastres. Actualmente me encuentro en el Mirador de San Roque, donde tienes una vista excepcional de lo que viene siendo todo el pueblito de Lastres. Si hay algo que resaltar es la vista entera que tenemos desde aquí, todo el mar Cantábrico por aquel lado y los imponentes picos de Europa levantados por allí repletos de nieve. Y si hay algo importante que destacar es la cantidad de personas que viven en este pueblo. De hecho son dos en conjunto, Lastres y Luces, y entre los dos no superan los 2000 habitantes. Ha llegado el momento de bajar desde aquí hasta el pueblito para ver y conocer cada una de sus pequeñas calles y por qué lo hace tan especial. Que tengo que recordar que esto no solo se trata de los pueblos más bonitos de España, sino de esta familia recorriendo parte de los pueblos más bonitos de España. Y como parte del recorrido es la aventura que vivimos, así que Aira nos ha dado tema de qué hablar. Dato curioso, ¿eh? El primer pueblo de España que visitamos yo estaba embarazada. Y el segundo que visitamos, pues ya estamos con Arán. El tercero, sí, tendremos otro bebé. Bueno. Lo que le quería contar es que Airán se ha dado la tarea de darnos anécdotas, trabajo, claro, y sobre todo un poco de chispa para nuestra aventura. Y es que se ha hecho caca y Karen ha tenido que cambiarle hasta la ropa porque se la ha manchado. Total, hasta arriba, hasta el cuello. Anécdotas que nos quedan de cada una de las aventuras y los sitios que recorrimos. Ya no se trata solo de recordar este sitio por el increíble mirador que tiene y por el pueblo de Lastres, sino y también la por la super así, caca que se primera, ha hecho allá. Es la primera que hace así. Bueno, ahora mismo estamos pasando por el casco histórico. Y les hablo así muy bajo porque todo está en mucho, mucho silencio. Siento que en cualquier momento sale una señora, me lanza un enchancle y me dice ¡cállate! Y te tengo que decir que me recuerda muchísimo a un pequeño pueblito pesquero en la Comunidad de Galicia que se llama Muros. Que por cierto te recuerdo que si no has visto ese video, vayas a verlo. Y aunque para mí este pueblo sea un completo laberinto, cada casa tiene un número correspondiente. Por lo tanto, si te llega a ti tu correo, pues tú vas a saber que vives en la 470, en la 469. Y así el repartidor de correos que te toque, pues va a venir hasta aquí, te va a tocar tu puerta y te va a decir, oye, mira, aquí tienes esta carta, aquí tienes tu paquete de Amazon, aquí tienes lo tuyo. Lo cual me hace también pensar un poco en que no solo es uno de los pueblos más bonitos de España, sino también uno de los trabajos más difíciles de España, el hecho de no perderse entregando un paquete aquí. Tal vez esa pared de madera te parezca familiar. Y es que sí, justo esta mañana tomamos nuestro desayuno aquí, lo que quiere decir que ya estamos en casa. Después de un día alucinante con muchísimos kilómetros recorridos, decenas de lugares que jamás habíamos visto y los cuales se quedarán con nosotros para siempre. Y sobre todo,
mucho más cansado de lo que salimos esta mañana. Por esa razón me voy a poner con las manos en la parrilla para hacer la cena. Ya Karen tiene lista Irán duchada y comida para luego de esto simplemente darnos un baño y descansar. Porque si el día de hoy ha sido extraordinario, mañana va a ser aluciflipante. Vamos a salir lo más temprano que podamos en la mañana para así aprovechar cada segundo porque es nuestro último día en Asturias. Y no por ser el último, tiene que ser el menos especial. De hecho, mañana te vamos a mostrar unos lugares de postal y película. Así que sí, Iván se va a la parrilla para cenar y disfrutar de esta última noche que nos queda en nuestra casa asturiana. Pues la cena está servida. Madre mía. Voy a poner esto por aquí. Traemos platitos y servilletas. Y el vinito que nos falte. Y por el día que nos espera. Que quede perfecto. Y la combinación de blanco con cada uno de los colores le da una tonalidad sumamente especial a este lugar. De compartir esto contigo y que a través de la pantalla me acompañes y que conozcas cada uno de estos lugares y poder darte desde mi punto de vista un poco de lo que significa venir hasta aquí.